Buenas noches con todos y todas, a pesar de que para nosotros es de día, ustedes estarán viendo esto en la noche. Yo soy Mariela Espinosa, mi proyecto se llama Señor Maniquí. Hoy me están acompañando un montón de músicos increíbles que iré presentando más adelante. Y nada, bienvenidos y bienvenidas a este canto ritual, que es un concierto que hemos preparado para el Festival de Música Sacra de este año y que vamos a ir presentando un repertorio bastante variado. Esta canción que vamos a tocar se llama Memorar y es una canción que compuse para este concierto, así que espero que lo disfruten. Peso del cuerpo, del nombre, la calle, el silencio. Mi vientre vacío sangra, te busco en él y te siento en los huesos. Peso del cuerpo, me asfixia y renazco de nuevo. Respiro el misterio.
anudo el vacío, el miedo. El peso del cuerpo, silencio en mi cuerpo. El peso del cuerpo, silencio en mi cuerpo. La siguiente canción que voy a cantar se llama Son. Es un canto por las mujeres que ya no están y es un llamado para que entendamos que la vida es sagrada y la vida de las mujeres es sagrada. Son lumbreras de carne y hueso, son espejo de oscuridad, son la sombra escondida de algún recuerdo, el grito infinito que está en silencio olvidado en algún lugar. Tanto abuso hacia nuestro cuerpo, tantas vidas no vuelven más. Son la niña, la vieja, la rica, la pobre, la blanca, la negra, la que conoces también, la que es mamá. ¿Cuándo vamos a cambiar? Son la historia que no sabemos, son la voz que hicieron callar, son las manos curtidas que sostuvieron tu cuerpo, tus duelos, tus alimentos, las que te ven volar. Tanto odio hacia nuestro cuerpo, tantas vidas no vuelven más. Son la niña, la vieja, la rica, la pobre, también la que es mamá. ¿Cuánto tiempo aguantaremos? Tanto nos cuesta cambiar, tanto nos cuesta cambiar. Bueno, buenas noches con todos, buenos días para nosotros. Yo soy Isadora Ponce, soy parte del colectivo Inconcerto y junto con Mariela conceptualizamos este concierto. Entonces quería contarles un poquito acerca del repertorio que van a escuchar. Bueno, nosotros como con Inconcerto un poco lo que buscamos es acercar la música clásica a lo contemporáneo, pero eso también implica hacer de la música un espacio de encuentro, de reflexión, no solo tocar con distintos géneros, sino que preguntarnos cosas a partir de los sonidos. Y entonces en esta experiencia con Mariela, lo que buscamos un poco era buscar las distintas relaciones que tiene la música con la espiritualidad, un poco desde nuestro mestizaje y sobre todo desde nosotras como mujeres. Y entonces en esta suerte de investigación y de conversación, nos dimos cuenta que la relación con la espiritualidad es sumamente importante porque estos discursos son parte de los imaginarios que nos construyen como mujeres, que marcan también nuestra relación con nuestra cotidianidad, con nuestro cuerpo, con nuestro placer, con nuestra sangre, con la naturaleza.
Así que un poco lo que busca este repertorio es mostrar este espacio ambiguo que habita lo sagrado, ¿no? Que habita entre lo profano y lo sagrado, entre grandes estructuras como son piezas como el Salmo, que vienen de versículos bíblicos, como es también, bueno, luego Hildegard y algunas piezas que van a escuchar, pero también es cómo nosotras hemos llevado esto a nuestra cotidianidad. Entonces, cómo a pesar de que la religión también ha sido un espacio de violencia, especialmente para los cuerpos femeninos, también es un espacio de resistencias. Así que, bueno, un poco el repertorio es esto, es una mezcla que le hemos denominado Fanesca Sagrada. Y un poco es mostrarles esto, ¿no? La ritualidad que nos envuelve a todas y sobre todo la ritualidad también desde nuestros cuerpos femeninos. Thank you.
La casa es una de las primeras casas de Quito, es una vivienda que fue restaurada para poder ser ahora el museo. Y el museo tiene aproximadamente 5.000 piezas arqueológicas. Es una colección que custodiamos que no está organizada de manera cronológica, sino que es un espacio muy experiencial para ver, para sentir, y las salas están organizadas por temas. Todos estos temas se alinean a un eje principal, que es la ritualidad. ¿Cuántas cosas pude haber dicho y no las dije? ¿Cuántas horas pude disfrutar y no fueron? ¿Cuántas letras se quedaron sueltas sin remedio? ¿Cuánta vida pudo ser raíz y hoy es astilla? Por conservar las normas del juego, y no poderme salir, no pude ser gaviota. Apenas me quedé como la hierba
Pecatoribus elevasti, quiti bi pecatoribus.
Bueno, para condimentar esta fanesca sagrada, ahora vamos a tocar un arrullo afroecuatoriano que se llama Navegó María y que fue compuesto por Rosa Huila y arreglado por Fidel Minda. Lo queremos interpretar con mucho cariño y mucho respeto para esta tradición. En un mar inmenso navegó María. En un mar inmenso navegó María. Navegó María 40 noches, 40 días. Navegó María 40 noches, 40 días. En un mar inmenso navegó María, en un mar inmenso navegó María, navegó María 40 noches, 40 días, navegó María 40 noches, 40 días, y navegó María. Siguiente canción, nos vamos a despedir. Queremos agradecerles por habernos escuchado, espero que hayan disfrutado. Quiero agradecer al Festival de Música Sacra por la invitación. Y ahora voy a presentar a los músicos increíbles que me acompañan. En el violín está Gaby Cobo, en el otro violín está David Salazar, en la viola está Simón Gangotena, en el cello Mario Martínez, en la batería Fidel Minda y en el piano estuvo Isadora Ponce. Ellos son Inconcerto, yo soy Señor Maniquí y ha sido un verdadero placer poder tocar en este festival. La siguiente canción se llama Lumbre, es una canción mía que compuse usando un poema de la poeta Sarawi Andrango, que es una poeta quichua cayambi, y el arreglo lo hizo Andrés Novoa. Espero que les guste. ¿Qué?
¡Gracias!